Eta izan zaitezte ongi etorri, Ramiro Arrue hain urrun, hain gertu, acercándonos a su legado izenburupean atondu dugun ekitaldi honetara. Buenas tardes a todas y a todos. Esta conmemoración, vamos a recordar, que pretende dar a conocer la vida y obra del pintor y artista. Ayer también recordábamos, ¿verdad?, polifacético bilbaíno Ramiro Arrue, y también la importancia de su figura dentro del arte vasco. Beste gauza bat ere gogoratuko dugu, Bilbao izan programaren baitan dihardugula, bai atzoko egunez eta baita gaurkoan ere. Bilboko udaleko Bilbao izan programaren baitan kokatzen dugu, hain zuzen ere, helburu nagusia horixe delako, ez da Bilboko historia eta ondarea zabaltzea. Decía que bajo la denominación Bilbao izan, el área de cultura y educación del Ayuntamiento de la Villa engloba pues todos aquellos programas, ¿no?, de difusión de lo que constituye, al fin y al cabo, la esencia de Bilbao. Bueno, y vamos a ello. Ramiro Arrue, Vera, El, Luis, realizado y editado con motivo de esta efeméride. Berrogeita amar urte eriotza horretatik, ¿está? Se muestra con testimonios, con imágenes, la vida del artista, de Ramiro Arrue, su amplia y variada obra, ¿verdad?, y esa huella que aún perdura hoy en día, y sobre todo durante el día de ayer, la tarde de ayer, que le dedicamos a Ramiro Arrue y también la de hoy. Ikusentzunezkoa da efeméride hori gogora ekartzeko gaur hementxe Bidebarrietan eskaintzera gatozena, baina gonbidatu berezi bi ere baditut hemen neure ondoan eta aurkeztu egingo ditugu. Orain proiektzioa ikusiko dugu, pero tras la proyección los autores del documental, el equipo de Glaso Agencia, nos contarán pues un poco cómo enfocaron y desarrollaron este trabajo audiovisual, ¿no? Nos acompañan Diego Calleja, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Y Ketu Garzón, bueno, comentaba arratsaldeon. Arratsaldeon. Comentaba que primero veremos la pieza y sí, después comentaremos un poco. Sé que estáis agradecidos de estar en Bidebarrieta y contentos, ¿verdad?, que se vea en una pantalla como esta la pieza audiovisual. Oh, por supuesto, o sea, hemos estado aquí algunas veces grabando, sobre todo, y para nosotros pues ver el trabajo que hemos hecho aquí en pantalla grande, pues nos pone muy felices, ¿no? Sí, además creo que es un ambiente muy de Ramiro Arrue. O sea, yo en algún momento me lo imagino aquí, sí. Uh-huh. Nada, antes de ver el vídeo, a mí sí que me gustaría agradecer un poco, lo haremos más veces, porque el agradecimiento es verdad que es infinito a toda la gente que ha participado en el vídeo, las personas que vais a ver, también otras personas que no aparecen, pero que nos han brindado su conocimiento, porque al final nosotros contamos historias, pero nos nutrimos del conocimiento de otras personas que son expertas en Ramiro, en este caso, o en otros temas, en otros casos. También quiero agradecer, o queremos agradecer, el esfuerzo impresionante del equipo de Glaso Agencia, que han currado como salvajes. Claro, aquí estamos dos personas, pero hay diseñadores, hay técnicos de sonido, operadores de cámara, gente de producción que ha estado llamando ahí a Iparralde, a San Juan de Luz, a Biarritz, a todos los sitios, y que nos han, que entre todos hemos hecho pues lo que vamos a ver. Y para empezar, poco más, porque esto de prometer cosas antes de ver algo es peligroso, porque luego hay que cumplirlo con el trabajo. Entonces, nada, sin más, solo queremos decir que vamos a intentar mostrar un trabajo donde veremos a un Ramiro Arrue. Hemos intentado hacer un Ramiro Arrue más persona y menos artista, porque el maestro Olivier Ribetón ayer ya contó la parte artística de Ramiro de una forma magistral, además. Entonces nosotros hemos querido transmitir quién era Ramiro Arrue, ¿no? ¿Cómo pensaba Ramiro Arrue? ¿Dónde vivió? ¿Qué le influyó? Todas estas cosas.
Y nada más. Sí, desde que terminó ayer Ribetón hicimos todos los cambios del documental. Eso. Y nada, que esperamos que os guste. Bueno, seguro que sí. Videbarrieta, como sabéis, tiene un público fiel, culto, y seguro que después con ganas de preguntar. Gero txanda bat zabalduko dugu galdera erantzunetarako, ala nahi esan ezkero. Pero bueno, ya no nos vamos a alargar más. Decíamos que no vamos a prometer demasiado. Lo dejamos para después y damos paso a la pieza. Bueno, un aplauso también, ¿eh? Es que ricasco. Iparralde, Ramiro Arrué fue el pintor que lo más ha ilustrado al país y que ha dado una alma al País Vasco, y más al País Vasco del norte, Iparralde, que al sur. Protagonismo izugarri hartu zuela Iparraldean etzalako egon pintura modernoaren inguruko movimentu handik, eta behan kokatu zanean, ba, izan zan, ez dut esango bakarra, baina bai, bakarrenetako bat ba, ospea lortu zuena, ez da? Eta orduan bai nik usten dut, ez dala beste dozein artista, ba, izen handiko artista bat bihurtuko da. Agian, ba, ez bere lana bereziki ona zalako edo beste batzuk baino hobeagoa zalako, baizik eta ba, asmatu zulako ba, pintura mota bat egiten arrakaste izan zuen, ezta. Para mucha gente de Iparralde es el único pintor, solo se conoce a Ramiro Arrué. Ramiro ha ocultado los otros pintores que se llaman Floutier, que se llaman Masson, Ribera, Werner. Y él tuvo además pues, todo un escenario maravilloso, ¿no? Toda una cultura ancestral que él realmente desarrolló. Como él, nadie pintó el paisaje vasco, ¿no? En el caso de Ramiro, en muchas de sus obras se ve la mirada del artista. Se ve que la intencionalidad es como él siente esa realidad, ¿no? de Euskal Herria. Entonces, ahí sí ve una sinceridad. Y esa sinceridad la tamiza con esa cierta dulzura, ese lirismo, que se me hace muy agradable. A ver, yo si tuviese que decir cómo era Ramiro, sincero. Muy sincero. Sin adornos, sin cosas superfluas. Tanto la pintura como su carácter. Sin buscar protagonismos, según Francis James, un genio. Así lo definió, y eso es una cosa que se lee en muchos artículos. Eso diría yo. Me gusta entender Ramiro Arrué, jaio zala, ba, hiri burgués europear bat izan nahi zuen hiri batean. Hau da, da hiri bat asmoekin, eta hiri honen asmoa zen parekatzea Europako beste edozein hirikin. Kultura aldetik, ekonomia aldetik, edo gizarte aldetik, ez? Ramiro nace, es el pequeño de seis hermanos, y nace en la Antiglesia de Abando, en 1892. Él recibe una educación, fundamentalmente de su padre, porque su madre fallece a los pocos meses de nacer, una educación culta. Fallece la madre, que cuando tenía seis meses, y en ese momento el padre no le queda otro remedio que bregar con los seis y dedicarse al cuidado y educación de los seis. Siempre ayudado por su hermana, dos años mayor que él, la tía Matilde, con la que también el padre colaboraba en los negocios. Yo lo que veo es que Ramiro es de los hermanos el que más ha absorbido las características del padre, de su afición a la música, transmitida
a Ramiro de su afición al arte, una adoración tenía el padre por Goya con el cuadro del retrato de Cián Bermúdez, y conserva la foto original del cuadro de Cián Bermúdez que tenía su padre, hecha por su padre, desde que nace hasta que fallece su padre en 1904, es decir, 12, son muy importantes, los 12 primeros años de Ramiro. Ramiro habla de su padre, cantidad de veces nombra a su padre. 12 años son muchos años para un hombre, Lucas Arrué, muy dedicado a sus hijos, con una responsabilidad muy grande, ayudado por la tía Matilde. Así que es la tía Matilda que estaba el padre y la madre, nourricière, como se dice en francés, que le permitía de vivir. Ramiro conoció más como madre a su tía Matilda y a su hermana mayor, otra Matilda. La hermana tiene un importante papel en el desarrollo de la vida de Ramiro. Da la sensación de que el decidirse a la pintura es una cosa que influyó muchísimo Alberto. Alberto, su padrino, cuando Ramiro tenía 2 años, decidió que él iba a ser pintor. Parece que eso influyó también en José Arrué y al final en Ricardo y en Ramiro, que son los pequeños. Sus primeras pinturas también del País Vasco, están un poco en la manera de José, de una manera muy naiva, un poco caricatural. Su firma a comienzos ponía Ramiro Arrué en cursiva, un poco la misma firma que la de José Arrué. José, yo creo que le enseñó a pintar las primeras obras de Ramiro. Son calcadas de las romerías de José Arrué, y le enseñó a jugar, todas las demás cosas. Lo mismo a jugar con los palos que a subirse a un árbol, que se ve por las fotos también, ¿no? Por el carácter que tenía José Arrué, las absorbió también Ramiro. En junio de 1904 fallece Lucas Arrué y comienza la segunda etapa de Ramiro, que va a consistir fundamentalmente en la formación académica y en la formación humana. Y por las circunstancias que vería Matilde en cuanto a los negocios, pensó que París era un buen lugar. Tiene el rótulo en la famosa foto conocida ya de Antiquités, M. Arrué. Empieza ya Ramiro y Ricardo a trabajar seriamente con la tía Matilde. Desde muy pronto haciendo dibujos y copias de clásicos para luego vender. Se encargaban de recorrer las tiendas de París para ver dónde estaban más baratas las lámparas o dónde estaban las más bonitas. Lámparas que luego se vendían en la tienda o lo que fuera, los objetos que, bueno, pues ellos recorrían París al mismo tiempo que Ramiro seguía haciendo fotografías de todos y cada uno de los sitios a los que iban, ¿no? Cuando llega Ramiro, si no me falla un poco la memoria, creo que se está produciendo el eje entre Montmartre y Montparnasse. O sea, en la década de 1890, Montmartre ya había llegado a un límite. Allí es donde Paco Durrio, el abut, en la parte más alta, consigue hacerse con una toma de agua, de luz, y ayudar a los que venían, si fuese Picasso, fuese Genaro Urrutia. O sea, allí todo el mundo iba donde Paquito. El eje gira y va al sur, va a la zona de Montparnasse, que es donde inicialmente Ramiro acudirá, y hay una seducción diferente. Ramiro reconoce también en algunas de las entrevistas que se quedó maravillado del ambiente de Montparnasse, de los artistas, de los monumentos, de que se podía desplazar en un ómnibus, autobús, de un lugar a otro con toda la facilidad del mundo. Y encontró a muchos pintores, sobre todo a Zuloaga, que era de San Sebastián, cerca de San Sebastián. Hubo muchos contactos con Zuloaga y otros pintores también.
tenía amigos muy intelectuales como Jean Cocteau. Gracias a Jean Cocteau, Ramiro Arrué conoció a Picasso, a Max Jacob y a todos los que hacían la modernidad de la capital francesa. Hay un momento en el que cohabitan perfectamente la figuración y la vanguardia formal. En esos caminos es donde se mete muchos de los artistas del País Vasco. Es el caso de Zuloaga, que es un caso paradigmático, pero luego también tenemos figuras como la de Ramiro, ¿no? que está vinculada a la figuración y siendo moderno, siendo conocido de los postulados modernos. Ramiro, en sus primeras pinturas, hacía algo de vanguardia, como el cuadro que está en Bilbao, en el Museo de Bellas Artes, Los jugadores de Naipes. Es un cuadro muy de un estilo muy moderno. Hay pinturas que muestran la cercanía entre el arte de Modigliani y el primero arte de Ramiro. Pero no solo eso, no solamente es la fotografía del París, el mundo artístico del París de la época, de la Belle Époque, el trabajo en la tienda, sino que, como es, tiene que apuntarse como amateur al, creo que es el único frontón de pelota vasca que había entonces en París, Montrouge, y con unos pelotaris amateur muy buenos, por lo visto, y entre ellos estaba Ramiro. Se relacionó con lo de el frontón de amateur, cuando iban a inaugurar en Neuilly un frontón nuevo. Y era el equipo francés contra el equipo español. Total, los españoles pierden el tren y no pueden llegar. Y Ramiro no dudó ni nada de decir, yo juego con los profesionales, sustituyendo a los otros, y jugó con los profesionales. Los aplausos debieron ser terribles. Cuando está ya la Primera Guerra Mundial ahí mismo, 1914, la tía Matilde se marcha de París y empieza a decirles que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, ¿no? Hasta que ya en 1916 la cosa está muy seria, se pone muy seria y les manda que vendan todo lo que puedan de la tienda que habían llevado al taller. Esta época, estos dos años, es cuando Zuloaga también les está ayudando a la venta de dibujos y cosas entre sus amistades, y donde Durrio les está dando las últimas lecciones sobre los esmaltes. Es más, la última foto del álbum verde de Ramiro de París es el horno de Paco Durrio, en su taller. Quiso regresar al País Vasco de Iparralde. Cada verano venía en San Juan de Luz para la playa, para pasear en el monte. Y al final, este país rural, con tradiciones más fuertes que en el sur, le gustaba mucho. Y no sé si tuvo en París como una crisis, como una depresión, pero al final no quiso regresar a grandes ciudades. Y fundamentalmente lo que Ramiro ha dicho siempre es que es la provincia, la Purdi, que la verdad es que todo el Parralde, ¿no?, que menos conocían.
le había gustado el color, el paisaje, la tranquilidad fundamentalmente de Siburu y de San Juan de Luz, el que no había sido un lugar de inspiración para otros artistas, no existían, ¿no?, imágenes, y a él le parecía que a él sí le inspiraban, le gustó mucho. Entonces, en principio no es no voy a Bilbao, voy aquí, sino voy aquí porque esto me gusta mucho. La verdad es que la bahía de San Juan de Luz es una belleza, una maravilla. Esa le llaman la ciudad de los corsarios, ¿no? San Juan de Luz. Y esa es un poco la razón, pero nunca deja de venir a Bilbao y exponer. Ya digo, aquí tenían, aparte de su familia, también parte de su familia, también tenía la Asociación de Artistas Vascos, que le daba protección. Bilbori gabe, nik nuke ez dut uste Ramiro Arrue pintore bezala existituko zanik, ez? Gaina hor, lotura ez bakarrik plastiko, baita emozional batzuk daude, ba, elkarte batekin, Asociación de Artistas Vascos elkarte horrekin, eta horre, elkarte horrek bultzatzen zituen ekimenekin, erakusketak, aktivismo soziala, esanet, beraiek eskatzen ari zian arte modernoko museo baten sorrera, 1924an azkenian hor sortzen da, Ramiro Arruen lana sartzen da museo horretan. Orduan, nik uste dut hor badaola zerbait, ba, pintore moderno egiten duna Ramiro Arrue, ¿es? Ramiro Arrue sí que entra a formar parte de la Asociación de Artistas Vascos, pero ya en el año 18. O sea, la asociación se funda en el 11 y él entra a formar parte en 1918, que en ese momento es secretario de la Junta Directiva, por ejemplo, ¿no? Y luego sí que tiene, bueno, expone con la asociación muchas veces, en exposiciones que se hacen en Madrid y en Barcelona y en Zaragoza, expone con ellos, al principio mostrando mucho sus esmaltes. Luego ya empieza a participar con pinturas, pero en principio son esmaltes, en el apartado de artes decorativas de las exposiciones. Me gusta net, bai, parraldea juten danean, ba, mantendu egingo ditu Bilbon jasotako, ba, bai, eragin plastiko eta eragin sozialak. Eta orduan ikusten dut, ezingo nuke nik ulertu, Ramiro Arrue, Bilbori gabe eta giro familiarri gabe, claro. Ose, azkenean giro familiarra ere Bilbo bizizan, ez? Eta nik usten dut hori, ba, kontutan izan behar deu, naiz eta gero, ba, bere bizitza gehiena iparraldian, ba, jarraitu. Recién llegado de París, ¿no?, cuando surge la Primera Guerra Mundial, ya hace una exposición individual y ya se reconoce enseguida. Es que gustó desde el primer momento. Es verdad que ha pintado más que los demás, por ejemplo, la pesca, pescaderos, después gente que bailan, en el campo, camino trabajo y todas esas cosas, más que los demás. Y Perotarei también. Es el puerto de... Bueno, la entrada del puerto, mirado de un barco, porque no se ve San Juan de Luz, que está a pared izquierda, y eso es la parte derecha, la parte de Sibur, y se ve muy bien la casa de Ravel, la más alta, que está en marrón. Y pues detrás el monte de la Vena y el faro. Mi madre le gustaba todo lo que era cosas de aquí, los muebles vascos, tenemos muebles vascos bonitos, pues pinturas también, de unos de Ramiro, otros de Philippe Verrer y varios otros más. Y en 1929 se casó con una mujer de San Juan de Luz. Estaba en el torno también, no sé cómo se dice, mundán, en Biarritz, en el casino de Biarritz, con
el marqués Pierre d'Arcang participaba a las fiestas que se hacían en la costa vasca. Había muchas fiestas, pero un poco de la clase superior, una categoría de población muy rica y un poco que se escondía un poco. Me contaron que en esa casa misma, pues habían, era una casa, bueno, una de las más hermosas del pueblo, pues había representación teatral, había también orquestas que vinieron a tocar y fiestas. Aparece como asistente a muchísimas de las fiestas de la pérgola, del casino de San Juan de Luz, esas fiestas que se hacían en esas épocas. Aparece incluso como jurado en un desfile de pijamas. O sea, otro mundo, ¿no? Otra cosa. La verdad es que nos parece que no era el mundo de Ramiro, pero sí era, porque ha participado también en la vida mundana. La gente de aquí era, no voy a decir que era una gente humilde, pero una gente sencilla. No se mezclaba a ese tipo de gente que venía de fuera. Bueno, yo lo llamamos este castillo, ¿eh? Pero siempre ha pertenecido a gente de fuera. El rey Alfonso XIII, por ejemplo, el rey Eduardo VII, esos todos venían a ver los pelotaris y le gustaba mucho ver los artistas más conocidos, sobre todo Ramiro Arrué. Ramiro estaba el ilustrador de este mundo. Hacía también decoraciones para esas villas neovascas y así que ponía un País Vasco soñado, idílico, en esas casas modernas. El tema de Ramiro con el País Vasco es un poco no tanto auténtico que otro artista de la misma época que venía de Angoulême, Pablo Tillac, que estaba más etnógrafo, odiaba a la costa vasca y a este mundo de burgueses en sus villas neovascas. Así que con Ramiro hay un poco este lado playboy. Ver Ramiro Arrué, invitarle a comer, era como un reconocimiento de su estancia al País Vasco. Aurrenengo gauza da artista batek bizi egin behar duela, eta artistaren bizibidea askotan izaten da bere lana saltzea, eta bere lana aliketa ondoen saltzea. Zein izan ziteken garai horretan iparraldean, ba, dirua zeukana eta kultura sensibilitate minimo bat zeukana Ramiro Arruen obra ba, erosteko ba, burgesia mota bat behintzat. A partir de ese momento ya los viajes son continuos entre Iparralde y Egoalde, de unos y de otros. Y además con mucha facilidad para los desplazamientos, cosa que desaparece luego, ¿no? A partir de la Guerra Civil Española. ¿No? Y la Guerra Civil Española es pues una tercera etapa. Más bien una cuarta de Ramiro, porque cambia el ambiente de San Juan de Luz, porque se llena de refugiados y porque Ramiro conecta con todos los refugiados. En 1937 participó al grupo de los vascos en exilio, Ereshonka. Hizo con Usela y otros dibujos para ilustrar a este torno en las capitales de las democracias y hizo también dibujos para el programa de Ereshonka. Pero además Ramiro en especial hizo el programa general de la representación. Tuvo muchísimo éxito, eso es cierto. Hay muchísimas cosas escritas sobre Ereshonka, pero llamó muchísimo la atención en aquel momento, del 37 al 39. En 1942 colaboró ilustrando la revista Aintzina. Es muy bonito porque hace una portada muy bonita
en el que hay un personaje y otros mirándole con el lema Euskara Jalgiadi Kampora, que es una de las frases del libro de Etxepare, el primero escrito en lengua vasca en 1545, que esa revista fue la semilla de todo el movimiento abertzale de Iparralde. Participa en la primera película, con dinero en parte vasco, con director de la Musidora. La Musidora es parisina, pero el director de verdad que aparece es un Lasuen, que luego escribe de otra manera, pero es vasco. O sea, filmada en el País Vasco, Hondarribia, Oiartzun y no sé qué otro pueblo guipuzcoano. Y es curioso porque de actores, él es el actor vasco, los demás son franceses, creo que casi todos. Al final, es él que inventó el cartel de publicidad del Museo Vasco. Es él que inventó Hemen sartzen dena bere txanda, el que viene aquí está en su casa. También es una época donde se recuperaba un poco el euskera. Es la época donde se ponía palabras vascas también en la decoración. El arquitecto Benjamín Gómez ponía las pinturas de Ramiro en marcos donde había frases en euskera. Y hizo como un diccionario de euskera con dibujos y la palabra. Puede ser que fue un proyecto de publicación que no se hizo. Ramiro se interesó por la cultura vasca en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, le interesa su lengua, que estudia durante muchísimo tiempo, compra muchos libros en euskera, que él traduce, y eso se ve, subraya, se ve, se nota viendo los libros y sus apuntes de euskera. Tiene libros en su biblioteca de instrumentos, de trajes, de bailes, de deportes, todo eso lo lee, plasma en el cuadro algunas de esas cosas. Si Agüe hizo aproximadamente, según el conocimiento, 2.000 o 2.500 cuadros. Pintó durante toda su vida, es decir, durante 60 años. Empezó en París en 1905 hasta su muerte en 1971. La última carta que tenemos de Ramiro es de enero del 71 y muere en abril. San Juan de Luz, 15 de enero. 1971. Queridos hermanos Pepe y Segunda, recibí hace poco vuestras felicidades para el año nuevo, al mismo tiempo que la buena fotografía en colores. Estoy muy contento de teneros a la vista. Casi me parece que estoy en Llodio junto a vosotros. Deseo que este año, 1971, os conserve bien de salud lo primero y de ratos agradables después. En fin, lo que deseéis. Y con un abrazo muy fuerte y cariñoso para todos, me despido por hoy. Vuestro hermano, Ramiro. Thank you.
Bueno, eskerrik asko, ese aplauso merecido, sin duda, y después de la pieza. Es difícil saber por dónde empezar, ¿verdad? Ramiro Arrué Vera, el Luis, realizado y editado con motivo de esta efeméride, ¿no? Por el equipo de Glasso Agencia, se nota que hay un equipo detrás. Aquí tenemos a Diego Calleja y Ketu Garzón, como decíamos. No sé, Diego, siendo un artista tan polifacético, ¿no? 2.500 obras mencionaban. Pero aparte de artista polifacético, también persona viva, vivida, ¿no? Cuéntanos, Diego, ¿cómo consigue la agencia Glasso hilvanar o construir toda esta historia, ¿no? Pues la verdad es que cuando te enfrentas a contar la historia de un artista desde un punto de vista de especialistas en contar historias, sobre todo en formato audiovisual, pero claro, perdón, me voy a quitar la mascarilla. Sí, ¿verdad? Pero claro, no tan expertos en el mundo del arte, porque claro, cada uno hemos tenido que ir aprendiendo un poco sobre la obra de Ramiro a medida que ha ido avanzando el documental. Pues claro, te intentas... intentas reunir a todas las voces expertas que saben sobre el artista. Entonces, bueno, pues hay algunas que van saliendo como más fácil que otras. Ahí hemos estado en la producción tirando del hilo, y algunos nombres como el de Olivier salieron al principio, porque nos decían la persona que más sabe en el mundo sobre Ramiro Arrué es Olivier, y ahí le llamamos enseguida, buscamos su contacto y conseguimos hablar con él y disfrutar de su presencia en el documental. Luego necesitábamos, por ejemplo, que nos pusieran al día de en qué mundo nació Ramiro, en qué mundo desarrolló su obra Ramiro. Entonces tuvimos el placer de contar con el profesor de Historia del Arte de la UPV, Ismael Manterola, que nos abrió un poco ese campo de visión, ¿no? De Ramiro Arrué a Ramiro y sus circunstancias, ¿no? que es muy importante también. Luego, algo que nos pasa a los periodistas cuando buscamos fuentes es que bueno, llamamos muchas veces a mucha gente, a veces somos muy pesados, cansinos hasta la extenuación, y buscamos siempre teléfonos, sobre todo móviles, ¿no? Porque el teléfono móvil es como el bien preciado, lo tienes y consigues hablar con la persona que quieres al instante. Y eso de entrar a una web y poner en el buzón de notificaciones, bueno, pues lo hacemos pues porque hay que hacerlo, pero no esperamos nunca nada. Y tuvimos la gran suerte que en la página de José Arrué, allí pusimos nuestro mensaje y nos contestaron. O sea, y nos contestó Nati, que amablemente hemos estado con ella varias veces, y desde mi punto de vista ha sido una de las personas que ha dado el toque más humano de Ramiro. Nosotros cuando hablábamos con ella al principio, después de haber leído un montón de cosas sobre Ramiro, claro, nos contaba, el tío Ramiro era así, el tío Ramiro jugaba la pelota, el tío Ramiro, y claro, para nosotros era fascinante ver a la persona que había detrás de todas esas obras. Entonces, eso fue alucinante. Sí, además ha dicho una cosa, ¿no? Estaba apuntando, una cosa muy interesante que decía, que tenía formación académica, pero también formación humana, ¿no? Claro. Y ahí le ha dado toda la perspectiva. Claro, le ha dado la perspectiva de que, pues eso, de que era una persona valiente, que no le tembló el pulso en el jugar ese partido de pelota que nos fascinó también la historia. Sí. Nos contaba que el tío Ramiro era el tío que venía y revolucionó un poco la casa, y eso fue fantástico también, ¿no? Bueno, y luego muchas curiosidades. En la agencia nos encanta descubrir la historia a medida que la vamos investigando, ¿no? Sorprendernos, porque, claro, al final dices, puedo calcar el libro de Olivier, en este caso, cualquier otro libro, o puedo hacer mi propio documental. Entonces, casi que intentamos sorprendernos a medida que pasa
la investigación. La primera sorpresa fue, por ejemplo, bueno, no sé, yo entiendo que aquí habrá gente experta en arte, pero a mí lo de que haya cuatro hermanos que sean pintores, ya no solo que sean pintores, pero que sean talentosos en el mundo de la pintura, es algo que me fascina. O sea, vemos a los hermanos Gasol, que los dos han jugado en la NBA y que son talentosos, y decimos, mira qué curioso, dos hermanos que han llegado a la élite del básquet. Es que aquí había cuatro hermanos que estaban en la élite del mundo del arte y eran de Bilbao. Es que a mí eso me pareció un datazo que seguramente... Y que eran de Bilbao. Y eran de Bilbao. Es que, claro, o sea, para los de Bilbao eso es un orgullo aún más grande, claro. Que probablemente los cuatro Arrué... y aquí también agradezco la participación de José Antonio Larrinaga, que ha escrito sobre los cuatro Arrué en un trabajo también magnífico, que nos dio esa visión de cuatro hermanos, ¿no? Pintores, y que probablemente merezcan alguna sala propia en algún museo de Bilbao, lógicamente, monográfica de los cuatro Arrué, que es, vamos, seguro que es merecidísimo. Bueno, podríamos seguir hablando, ¿eh? Sí. Desde el punto de vista de producción. Si os parece, seguimos, avanzamos y luego abrimos el micrófono para que podáis participar si aquí queréis. Bueno, zuzendaritza arloa ere aipatuko dugu desde el punto de vista de dirección, ¿verdad? Que tú cuéntanos. Bueno, cojo alguna de las cosas que ha dicho Diego. Era la primera vez que en Glasso Agencia nos enfrentábamos a una biografía. Habitualmente contamos zonas, barrios, lugares, ¿no? Y además era la primera vez que entrábamos directamente en el arte. Y contar biografías es complicadísimo, porque es interminable. La cantidad de material que hemos dejado fuera es muchísimo. Las ganas que teníamos solos de quedarnos igual con una parte, porque te generaba mucho interés, no sé, que puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser Arrué en la Belle Époque de Iparralde o Arrué durante la Guerra Civil Española o Arrué y el euskera solo, ¿no? Ese momentito. Cada uno de esos momentos tenía 30 minutos fácil, pero es cierto que creíamos que teníamos la obligación de contar mucho más de Arrué. Porque la hipótesis inicial con la que empezamos es, Arrué en Iparralde es Dios. Ramiro Arrué, o sea, tú vas a Iparralde y tiene una calle, tiene un colegio, tiene una plaza. Hay un señor que sale jugando, Pancho, que sale jugando al frontón y luego tiene un cuadro. A Pancho nos los encontramos jugando al frontón, le pedimos de grabarlo y va a decir, cómo no, pero ¿qué estáis haciendo? No, algo sobre Ramiro Arrué. Ah, sí, yo tengo un cuadro de él. ¿Cómo que? Sí, sí, yo tengo un cuadro. Ven, vamos a su casa, tiene un cuadro. ¿Y ese que está ahí? ¿Ves? Sí, ve a hablar con él. Hola, sí, no, sí, yo soy pintor y yo estoy inspirado por Arrué, como todos los pintores de aquí. Y, pero habla con él y vamos con el otro y no, yo tengo 15 cuadros de Arrué en casa. Era como, yo, claro, igual Don Iván Eloichun es pequeño, puede pasar, pero me parecía imposible que eso suceda en Bilbao, ¿no? Entonces decíamos, joder, esta hipótesis de desconocido en Bilbao, siendo de aquí, pero conocido en Iparralde, tiene como fuerza. Pero luego cuando bajas, la gente vinculada al arte, claro, aquí lo conocía, ¿no? Y a su vez, cuando entras en el arte y hablas con la gente vinculada al arte, ellos y ellas te tiran hacia sus cosas, ¿no? Tienen ya como unas películas armadas donde entran cosas muy interesantes, como pertenecía a esta corriente, pero a esta no, era amigo de este, pero de este no era amigo, sus cuadros valían tanto en esta época y luego tal, produce lo mismo, que es súper interesante, pero que no queríamos, y eran, ¿no?, esas peleas con la fuente, porque no hay fuente desinteresada, en que cada una quiere contar su versión, entonces es esa pelea de lo que nosotros queremos, lo que ellos nos pueden dar, sobre todo con la gente que es más cercana a Ramiro, se crean unas especies como de...
de dependencias o de pensar que hay ciertas fidelidades que es muy difícil también de romper luego o de cortar o de plantear distancias, ¿no? Y ahí entra lo que se llaman los lutos. Y lo que hay que decidir, esto lo dejamos fuera y esto no. Pero de Arrué hay muchísimo. Y de los cuatro, bueno, eso ya es más larga que la Guerra de las Galaxias. Ese. No sé, otros documentales, ¿verdad? Sí. Es interesante lo que comentabas, Ketu, ¿verdad? Que esas fases, por ejemplo, que se podría hacer un documental de la época de las frases en euskera, ¿no? O anteriormente, cuando va a Don Iván Elorrion. Habéis decidido hacer una pieza con esta duración y lo que decíamos, ¿no? Siendo tan polifacético, poliédrico, podríamos llamarlo, qué difícil es intentar dejar esas emociones fuera, ¿no? Sin entrar en todo eso que decías desde la cercanía de algunas personas, de algunos protagonistas. Sí, y además, con algunas... Bueno, es un hombre que pasa por todas las guerras. Sí. Le toca la primera, le toca la segunda la guerra española, ¿no? Y en todas está haciendo cosas. Pero luego también es casi azaroso las versiones que puedes tener a partir de la gente con la que te encuentras. Si nosotros hubiéramos contado el Ramiro Arrué solo de Iparralde, hubiera sido un Ramiro Arrué que de su tiempo hubiera estado un 90% en las fiestas y otro 10% haciendo otras cosas, ¿no? Y casi no se hubiera mencionado en Bilbao. Sería como alguien que vino de Bilbao y no volvió más. Sin embargo, haber abierto otras fuentes, haber podido convencer a Nati para que salga, significó descubrir un Ramiro Arrué que nos hubiera resultado casi imposible de contar, ¿no? Que es el Ramiro Arrué con el que terminamos el docu, que es este Ramiro Arrué que lucha por la cultura vasca, que además es un tipo que no dice qué es lo que piensa. No vas a encontrar una opinión de Ramiro Arrué por ningún lado. Pero sin embargo, al final del documental sabemos lo que piensa. Me acuerdo que con Diego decíamos, pero ¿qué ideología tenía? ¿No? ¿Dónde estaba parado? Y claro, es que no hay nada donde él diga soy esto, soy lo otro, y cada uno deduce, bueno, yo creo que en una época era esto, después era lo otro, ¿no? Y al final es un hombre de acción, y en esas acciones tú ya te das cuenta dónde estaba parado. Efectivamente. Y luego hay otra cosa interesante, bueno, ya les pedimos a los compañeros que acerquen los micrófonos y podéis intervenir en cualquier momento. El profesor Manterola, lo que comentaba, ¿verdad? Esaten zuen bilborekiko lotura plastikoa eta baita emozionala ere. Eso también es interesante, ¿verdad? Plástico sí. Y emocional. Sí, bueno, Ramiro Arrué era una persona muy sincera y lograba transmitir eso que parece que él era en su pintura. Y hemos hablado con artistas y parecen que eso es complicado. ¿No? Parece que es muy difícil y que eso luego las personas lo ven, lo notan y pueden sentir esa sinceridad y pueden sentir en este caso lo que transmitía Ramiro, que era como mucha tranquilidad, mucha paz. Y igual ese es como un gran dato diferenciador de él. Y en algunos casos también, sobre todo para la gente de Iparralde, es lo que explica su éxito allá, ¿no? Uh-huh. Que allá tiene mucho más éxito que aquí. Bueno, ya te dije, hay gente que tiene 15 cuadros y pues invierte muchísimo. Sí, es un dato importante, sí. Sin duda. Y bueno, esa vinculación, como se dice en el vídeo, esa vinculación con Bilbao nunca se perdió porque aquí siempre han vivido el resto de sus hermanos, entonces esa comunicación a través de carta, visitas a un lado y a otro de la Muga. Entonces, siempre ha tenido esa vinculación plástica con la Asociación de Artistas Vascos
como intermediaria y emocional con su familia. Y habéis cerrado además la pieza del documental con esa carta, ¿no? Uh-huh. Tan bonita y tan significativa del 71, ¿no? Sí, la familia, sí. Ahí está, ese abrazo, ¿no? Esa cercanía. Uh-huh. Es que creo que además, perdona, es una carta sencillísima en cuanto al texto. Es un agradecimiento por unas felicitaciones en Navidad y un deseo de que espero que estéis bien y ya está. O sea, y tan cercana. Y era difícil encontrar un final para esta historia. Estuvimos, igual fue lo que más costó. O sea, sí. Bueno, sí, lo segundo. Lo primero fue de un churro de 2 horas, ¿no? Reducirlo, pero luego con qué terminamos y cómo terminamos, ¿no? Y esa carta sí nos parecía decisiva. Además, yo creo que marca algo y es los 4 hermanos estaban juntos, estaban muy vinculados, más que juntos, estaban vinculados y se ayudaban y colaboraban y iban como, ¿no? Sí, como atados por algún tipo de hilo de un lado al otro todos, ¿no? Lo que uno hacía repercutía en el otro y demás. Bueno, tienen viajes a Argentina que no hemos podido contar o que hemos quitado, donde van 2, donde van 3, donde se ayudan, donde se escriben, o sea, sí, era... Que en estaban juntos. En algunos momentos sí que hemos preguntado a la gente que participa hasta qué punto jugaba en contra de cada uno de ellos individualmente hacer como una piña y que en Latinoamérica vendían la marca RUE, aunque luego cada uno llevaba en sus obras, pero claro, era como dudar de si el conjunto diluía lo individual, ¿no? De cada uno de ellos. Pero no, o sea, cada uno luego tuvo su camino y su éxito, ¿no? Todo lo que tenéis que contar, ¿eh? Es que son muchas horas de teléfono. Son muchas horas de trabajo, de investigación, sí, como bien decías al principio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa investigación. No sé si alguien quiere participar, baten batek, galderaren bat, edo hausnarketaren bat, egin nahiko luken. Muchas veces decimos, no, alguien quiere preguntar algo, tal vez quiera contar o compartir algo también. Yo creo que es el foro adecuado, ¿no? Un mundo también nos escucha desde arriba, ¿no? Qué susto. Pero es el foro adecuado. Bueno, pues no sé si tenéis intención de seguir trabajando con esto, si ahora necesitáis un pequeño, ¿no?, parón, un impasse tal vez. Bueno, para empezar, próximamente vamos a, bueno, el Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Cultura, Bilbao Izan, va a poner el vídeo en internet y vamos a poder disfrutar de algún contenido extra del resto de algunas partes de las entrevistas que hemos hecho a Olivier, a Robert, a Ismael también y a los demás protagonistas, a Nati. Entonces, a través de un código QR en el canal de YouTube de Bilbao Cultura se va a poder enlazar con el resto de las entrevistas, vamos, con la entrevista ampliada. Ahí ya cada uno y cada una tendrá que bregar con el contenido en bruto, digamos, porque aquí es tan bonito. Y ahí es una entrevista que es para atrevidos y atrevidas. Ahora que lo pienso, es un poco venganza esa idea. O sea, sí, ahora sí, sí. Ahí podéis tener horas y horas para ver. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, pues nos vamos corriendo, ¿eh? A ver. Bueno, damos paso. Sí, no, nada más una cosa para decirlo. Que estoy totalmente de acuerdo en lo que les ha tenido que costar ese montón de horas que hice para resumirlo, que está soberbiamente resumido, y que lo que más me llama la atención es que ellos han aprendido más de Ramiro Arrube que un montón de gente que es experta, que es historiadora, por lo que estoy viendo, no solamente ese documental, sino las cosas que están diciendo ahora, cómo lo han absorbido, lo bien que lo han reflejado, y bueno, y también lo que dice que les ha costado tanto, ese final, esa carta muy emotiva, muy bonita, y que en conjunto me parece fenomenal, todo el documental, de los más bonitos
que yo he visto. Y enhorabuena. Es que ricas con ti. Ricas con ti. Bueno, pues aprovecho, eso es, para dar un fuerte aplauso, bueno, a los que han participado y sobre todo a ellos, ¿verdad? Diego Calleja y Ketu Garzón, de Glaso Agencia. Muchísimas gracias. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este acto y, bueno, pues a seguir lo mejor posible y gracias por compartir este momento tan interesante dentro de Bilbao Bizán con nosotras y con nosotros. Es que es asco.